Hoy hablaremos de qué es TEC Emprende Lab, una iniciativa de la Escuela de Administración de Empresas del TEC que fomenta la cultura emprendedora. Se brinda capacitación empresarial y desarrollan procesos de incubación de empresas con énfasis en ciencia y tecnología. Para hablar sobre esto, hoy nos acompaña el coordinador de TEC Emprende Lab, el máster Johnny Poveda Mora. Muy buenas tardes, don Johnny. Buenas tardes, Irina. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la audiencia de parte de Tech Emprende Lab. Estamos a la orden todos. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros desde el maravilloso cantón de San Carlos, la señora Ligia Guerrero Vargas, quien representa al TEC Emprende Lab en San Carlos. Muy bien, bienvenida. Gracias, Irina. Muchas gracias por el espacio y de verdad para nosotros un placer poder acompañarlos en esta tarde. Don Johnny, comencemos explicándole a las personas qué es TEC Emprende Lab. Muy bien, bueno, como en todos nuestros mensajes decimos, Tech Emprende Lab es un espacio de encuentro y experimentación donde se reúnen las mentes emprendedoras, tanto de la comunidad tech, también de la comunidad en general, donde apoyamos y fomentamos el espíritu emprendedor y la creación de empresas. Estamos ubicados acá en Cartago y prontamente estaríamos tratando de estar en otras zonas del país. Exactamente, ¿cómo es que nace la iniciativa? Bueno, Tech Emprende Lab nació como el modelo actual en el 2017, pero en realidad surge en 1994 con el CIETEC, Centro de Incubación de Empresas del TEC. En 1994, en el 1997 se crea el programa de emprendedores y en el 2017 se unen los dos programas, la incubadora de empresas del TEC, el CIETEC y el programa de emprendedores en una nueva fórmula que se llama Tech Emprende Lab. ¿Y en qué áreas o procesos apoyan ustedes a las personas? Bueno, estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de poblaciones, no necesariamente son solamente estudiantes, sino también en público en general. Inclusive hacemos la invitación a funcionarios y profesores para que se acerquen a Tech Emprende Lab, que es una incubadora de empresas, llamo yo, de puertas abiertas, para que todos puedan desarrollar sus ideas, especialmente si son empresariales. Apoyamos en distintos campos, como bien lo dijimos anteriormente, pues de ciencia y tecnología, pero en realidad también apoyamos a esos emprendimientos tradicionales que también hacen un gran aporte a la economía del país. En la gestión, en cuestiones de mercadeo. Ahorita estamos apoyando también en recursos financieros con Sistema Banca de Desarrollo para que estas empresas se fortalezcan lo más pronto posible y hagan sus aportes también al país. Don Johnny, una consulta, porque las personas podrían pensar, bueno, TEC Emprende Lab, una incubadora de empresas para estudiantes del TEC que deseen establecer una empresa. ¿Ese concepto sería errado? Podríamos pensar que el estudiante está en otra onda, ¿verdad? En otra nota. Su misión y su objetivo es graduarse, ser un profesional del TEC, pero muchos de ellos ya vienen con iniciativas y lo podemos ver ahora con las experiencias de Ligia en San Carlos, donde los estudiantes para sostener, digamos, sus estudios económicamente también tienen emprendimientos y eso es importante ponerle atención porque también para ellos hay apoyo en Tech Emprende Lab. Entonces, sí, podríamos pensar que los estudiantes no están pensando en hacer empresa, pero algunos ya están teniendo alguna actividad importante y que es un segundo apoyo, ¿verdad? Además del dinero que les dan sus padres para poderse sostener en sus estudios. Entonces, sí es factible. Pero entonces es estudiantes y personas de afuera. Sí, exactamente. Recordemos que la incubadora de empresas juega un papel fundamental en la economía de los países. En este caso no es la excepción, ¿verdad? Conjuntamente con la red de incubadoras y aceleradoras, nosotros somos parte de esa red a nivel nacional y nuestro principal interés es crear empresas, ¿verdad? Ante la
alta tasa de mortalidad que los emprendimientos tienen. Entonces, hay que estar sembrando y sembrando. Y recibimos iniciativas tanto de estudiantes como de público en general. Don Johnny, perdón que sea tan insistente, pero me parece muy importante explicarle a la gente. Entonces, si yo no soy estudiante del TEC y deseo que alguien me asesore para poder consolidar mi empresa, ¿podría acercarme a TEC Emprende Lab? Sí, claro, con toda confianza pueden acercarse a TEC Emprende Lab. Si por alguna razón en nuestras manos no está apoyarle, podríamos buscar alguna otra entidad u organización dentro del ecosistema emprendedor nacional para poder canalizar, digamos, esa ayuda o por lo menos poder orientarle en dónde les pueden apoyar. Pero por lo general tenemos ofertas y soluciones para proyectos de toda índole, especialmente si son tecnológicos, ¿verdad? Vivimos en una comunidad tecnológica prácticamente y nuestro interés son proyectos tecnológicos, pero igualmente cualquier otro proyecto de índole tradicional, siempre y cuando tengan ese objetivo de impacto tanto económico, social o ambiental, a nosotros nos interesa apoyarle. Indistintamente de la edad que tenga la persona también. Indistintamente de la edad que se tenga, porque, bueno, debería tener edad por lo menos para firmar contratos y todo lo demás, ¿verdad? En caso de que tenga que ofertar ya al mercado nacional. Pero tenemos proyectos de muchachos jóvenes, ¿verdad? Y también estamos apoyando proyectos de adultos mayores, por ejemplo. Don Johnny, ¿cuánto tiempo tiene TEC Emprende Lab de haber nacido? Sí, el concepto nace en 1994 como incubadora de empresas, pero esta nueva formulación, digámoslo así, se da en el 2017. Entonces podríamos decir que tenemos 5 años y un restito, ¿verdad?, de esta nueva propuesta, donde unimos los dos programas, el programa de emprendedores y la incubadora de empresas. Y con una propuesta extramuros, que esto nos permite prácticamente atender a cualquier iniciativa emprendedora en cualquier parte del país. Anteriormente estábamos situados en el Parque Industrial, sobre el Grupo Z en Cartago, y era más que todo un espacio físico donde se agrupaban, digamos, las empresitas, pero ahora estamos trabajando extramuros y eso nos permite estar en cualquier parte. ¡Wow! ¡Qué bien! Y bueno, me parece que la noticia de hoy también, ¿verdad?, que está con nosotros Ligia Guerrero, es que ahora también TEC Emprende Lab salió del campus y nos fuimos para Cartago, para San Carlos. Así es, Irina. Para nosotros una gran noticia. Veníamos trabajando en diferentes actividades de TEC Emprende, apoyando Cartago desde San Carlos, que nuestros estudiantes participaran. También teníamos como la misión de que Limón se viera involucrado en diferentes actividades y ya gracias a Dios logramos de que en San Carlos, en la Escuela de Administración de Empresas, se tenga un espacio físico de forma tal que TEC Emprende tenga una oficina propia. Aquí súper importante, TEC Emprende Lab no precisamente es de la Escuela de Administración de Empresas, ¿verdad? Es de todo el TEC y así queremos que se vea a razón de las carreras. Por lo menos en San Carlos, que tenemos 6 carreras activas, la idea es que cualquier estudiante, cualquier profesor de las carreras activas que tenemos actualmente, pues puedan participar. Y hasta si nos surgen determinados proyectos que no precisamente tenemos la carrera en San Carlos, pues contar con Cartago para que nos apoye desde allá también. Entonces, pues la verdad que sí estamos muy contentos, estamos en el proceso de preparar la oficina y demás, pero creemos que prácticamente ya para el próximo mes tendría que estar todo bien definido. Ligia, ¿y cómo fue ese proceso de que se toma la decisión de decir, bueno, todo el mundo sabe que San Carlos es una de las zonas más productivas de este país, ¿verdad? Pero ¿cómo toman ustedes la decisión de decir, bueno, llevemos también, abramos TEC Emprende en San Carlos? Bueno, Irina, realmente al venir trabajando muy en conjunto con Cartago, ¿verdad? En todas las actividades, llámese feria de negocios, de todo tipo de campamentos que se hacían, o sea, todas las actividades de San Carlos siempre había estado presente.
San Carlos ha tenido iniciativas propias de ferias, ideas de negocios regional, para con ellos tener espacio en la nacional que se realizaba en Cartago en aquellos años previo a pandemia, en el mall y demás, ¿verdad? Entonces siempre viajábamos, pero como que siempre nos quedábamos cortos. Para los estudiantes de San Carlos, que varias veces ganaron feria de negocios, ganar, dependiendo, se convertía en un castigo, porque había que llevarlos a Cartago, todos los capacitaciones y estarlos trasladando, y usted sabe que no es tan funcional para nosotros, ¿verdad? Es el viaje de 3 horas y resto y demás, pues era bastante complejo. Entonces, poco a poco se fue fortaleciendo la idea y cuando John ingresa como coordinador de Tech Emprende, pues lo primero que habíamos hablado era la opción de que estuviera en San Carlos. Gracias a Dios nos apoyó tanto el Consejo de Escuela de Administración, don Ronald Alvarado, aquí don Oscar López, don Oscar Acevedo, y la verdad que todos los compañeros de las carreras a las que se les ha presentado el proyecto, los estudiantes, que en este momento estamos viendo un video de estudiantes emprendedores en San Carlos, que para conmemorar los 10 años de producción industrial de la carrera ya aquí, pues estuvieron presentes con sus emprendimientos. Y como lo decía Johnny, o sea, hay de todo. Desde el que tiene un emprendimiento que con él se ayuda a pagar su diario vivir, hasta aquellos ya un poco más visionarios, ¿verdad?, que lo tienen un poco más establecido. Pero aquí apoyamos desde el pequeñito hasta el que ya va un poquito más acomodado. ¿Y desde hace cuánto tiempo se viene prestando esta atención en el tema del emprendimiento en el campus? Pues realmente no ha sido un tema aislado. Es un eje transversal que tenemos casi que bien, bien presente, y en los cursos de desarrollo emprendedores y la cátedra de emprendedores, pues siempre se ha manejado bastante. San Carlos no es que estaba aislado del tema, pero de ciertas actividades sí, porque se llevaban más que todo presencialmente en Cartago, ¿verdad? Entonces, lo que ahora queremos es empezar a impulsar como este tipo de actividades donde están estos muchachos exponiendo sus proyectos y hacerlos notar, hacerlos ver, tanto a la comunidad tech como a la comunidad en general. Para esto nos han ayudado mucho en comunicación y mercadeo para sacar videos de estos muchachos a la comunidad en general. Idealmente darles la publicidad, darles un empujoncito, que es lo que nosotros desde Tech Emprende podemos hacer con ellos, por lo menos con los que ya están un poco más establecidos. ¿Cuánto tiene Tech Emprende Lab de estar en San Carlos? No, pues de estar en San Carlos estamos empezando. Este semestre ha sido como el arranque oficial, ya tenemos el espacio físico, que también es importante, porque hablar de Tech Emprende, pero que nadie sepa dónde está, pues queda como en el aire, ¿verdad? Entonces sí, ya tenemos, gracias a Dios, un espacio físico que nos ofreció la Escuela de Administración de Empresas y la Dirección de Campus, don Oscar López también estuvo muy anuente. La verdad que hemos tenido mucho apoyo. En este momento estamos con todo el tema de preparar el espacio, ¿verdad?, con su debida rotulación y demás, y equipamiento, pero ya las labores las empezamos. Tenemos diferentes actividades que ya estamos desarrollando, y la idea es, ahora en mayo, que celebramos oficialmente la Semana Tech Emprende, pues darlo todavía más a conocer, ¿verdad? Don Johnny, ¿genera recursos Tech Emprende Lab? Bueno, interesante pregunta, porque es el tema de siempre, ¿verdad? Esta tarea no es fácil, el trabajo es enorme y son pocas las manos, ¿verdad?, que tenemos, pero se multiplican por 100, ¿verdad?, los que estamos trabajando en esto. Recibimos fondos, digamos, del tecnológico como universidad, para las actividades de fomento, como son la feria de ideas de negocios, la semana espíritu emprendedor, el ideal dating, el reto y a la tech, que son actividades de fomento. Recibimos un fuerte apoyo de la escuela de administración de empresas, económico, también de personal que nos apoya, y pues aún así no alcanza, y para poder nosotros cumplir con el llamado para el cual fuimos creados, necesitamos más fondos. Y eso lo estamos llenando con ventas de servicios. Nosotros también vendemos servicios a instituciones del Estado y últimamente a empresa privada grande, con proyectos de intraemprendimiento o innovación. Entonces, esta venta de servicios nos permite llenar ese vacío, ¿verdad?, que todavía nos queda, y poder seguir operando. Don Johnny, tengo entendido que usted incluso hasta sacó un libro de emprendimientos, ¿verdad? Ah, sí, bueno, ese es el chiquito nuestro.
Sí, yo soy emprendedor desde los 16 años, en realidad tengo mi propia empresa y para mí es muy bonito presentarme en una clase y poder contar lo que me ha pasado, ¿verdad? No lo que leí en un libro, sino lo que me ha pasado y el libro me permitió pues todavía en un solo documento pues tratar de enseñar todo lo que hemos hecho. El libro se utiliza en los cursos de desarrollo de emprendedores. Y es más que todo una historia de vida, y no solo la mía, sino de muchos emprendedores que también me ayudaron a redactarlo. Aquí tengo una pregunta de una de las personas que nos está viendo, se llama Alonso Solís Arias y consulta, ¿cómo sería en el caso de tener un emprendimiento informal? Yo he realizado un emprendimiento de impresión 3D llamado Imagitis, pero no he tenido los suficientes recursos para poder formalizarlo con la caja, Hacienda y el MEIC. ¿Estos casos también cuentan? Supongo que me la está haciendo a mí la pregunta. Sí, totalmente, porque la capacitación, o sea, antes de entrar a fondos, de hecho tienen que llevar una capacitación primero, que se llama preincubación, después incubación, y después cuando ya están listos pueden tomar la decisión para concursar por fondos de banca de desarrollo. Es importante aclarar que el hecho de estar informal no es pecado. Todas las empresas tienen que iniciar de algún modo, ¿verdad? Y probablemente sea de modo informal. Según el MEIC, tenemos empresas formales, semiformales y formales. Informales, semiformales y formales. Y conforme van avanzando, pueden ir adquiriendo esas licencias, por decirlo así, o patentes para seguir operando de forma ya más acorde a la ley. Pero es un proceso, o sea, cuando se lleva la preincubación, usted presenta la idea y se va explorando qué requerimientos tiene, porque podríamos pensar que se debe estar en todo, pero no necesariamente es así. Podría ser que la ley le permita no estar en algún régimen o que pueda operar de cierta manera, pero eso se analiza con la preincubación y el seguimiento es personalizado, ¿verdad? Entonces es importante que te acerque al TEC y a TEC Emprende y exploremos las posibilidades. Don Johnny, en todo este proceso, desde que surge, ¿verdad? TEG Emprende Lab, ustedes han tenido una respuesta positiva porque en Costa Rica hay a veces como no sé si será resistencia o un miedo a que las personas creen su propia empresa. Pues sí, bueno, para nadie es un secreto que crear empresa en Costa Rica no es fácil, pero tampoco es imposible, o sea, sí se puede. Las cargas sociales y demás, responsabilidades que se adquieren con un emprendimiento, pues asustan mucho a los emprendedores, pero también les enseñamos cómo enfrentar esos nuevos retos y cómo solventando, digamos, la problemática que se presenten para que su empresa vaya creciendo. El hecho de no estar formalizado significa que usted no es visible para los clientes. A la hora de formalizarse, usted se visibiliza más para el mercado y eso le permite tener ingresos para hacerle frente a las responsabilidades tanto tributarias como patronales o de la caja, por ejemplo. Ligia, en el caso de San Carlos, ¿cuáles son las áreas más comunes de las que surgen emprendimientos? Irina, nosotros en este momento estamos apoyando todo tipo de emprendimiento, desde el más tradicional hasta el que tenga un poquito más de tecnología incorporado, pero al estar iniciando, nosotros no nos podemos dar el lujo de cerrarle las puertas a nadie. Más bien estamos tratando de fomentar desde los mismos estudiantes algunos proyectos de investigación que nos ayuden a valorar dónde están esos estudiantes y cuál es la iniciativa emprendedora que tienen, ¿verdad? Y si sus familias han impactado eventualmente en que ellos quieran estudiar X o Y carrera y si quieren seguir el mundo del emprendimiento. Adicional, estamos tratando de que empresas se acerquen, ¿verdad? Y que nosotros podamos colaborar en diferentes temas. De momento, pues el tema de venta de servicios creo que sería más por un tema de innovación social, ¿verdad? Que cualquier otra cosa que lo haríamos. Obviamente tenemos que ir pensando en que nos tenemos que mantener, ¿verdad? No podemos vivir del aire como proyecto, pero definitivamente en este momento, Irina, yo tengo un muchacho que vende ceviche,
y que le va muy bien por aprovechando el nicho de mercado del TEC, a ciertas horas se le cierra el comedor y el muchacho pues empieza a hacer sus ventas, ¿verdad? Yo creo que cerrarle la oportunidad porque no tenga nada que ver con tecnología me parece bastante discriminatorio parte de nosotros. Y así tenemos un muchacho que está relacionado a la parte turística, que tiene sus propias cabinas, una muchacha que genera su propia ropa deportiva y ha sido una marca muy famosa ya aquí en la zona. Entonces realmente tenemos diversidad y estamos empezando a ver cómo llamamos más la atención de los estudiantes que sabemos que tienen un pequeño negocio, que lo harán tal vez los fines de semana, pero motivarlos un poco para que vayan generando todavía más expectativas y tal vez lograr un emprendimiento, ¿verdad? Pasar de negocio a empresa, que no es fácil, como lo dice Johnny, pero tampoco imposible. O sea, yo creo que nos satanizan el tema de que todos los requisitos legales que hay que tener en Costa Rica para tener empresa, nos lo ponen tal vez más trágico que el tema de que si tengo plata para empezar, ¿verdad? Entonces, es como ir solventando esos miedos y ir tratando entre todos de manera conjunta de lograr y apoyar en lo que podamos. Hasta recomendando a un emprendedor. Yo creo que con solo que lo recomendemos ya le estamos ayudando bastante. Ligia, ¿y como qué tipo de acompañamiento brindan ustedes? En este momento, Irina, al iniciar estamos empezando con hacerle publicidad a los chicos, que ya los tenemos y buscando más. Estos proyectos de investigación nos hacen buscar quiénes son realmente emprendedores natos o quiénes quisieran ser, ¿verdad?, emprendedores en un futuro y qué tanto está ligada a la carrera que están estudiando con esta posible espinita de emprender. Perdón, también estamos tratando de incorporar a la comunidad, súper importante en proyectos de extensión. En este momento tenemos un proyecto activo con CONARE, que vemos productores del territorio norte-norte y queremos involucrar Tec Emprende en todo tema que se pueda. Principalmente ahora nos surge el tema de banca para desarrollo, ver cómo se pueden ir involucrando proyectos. Y al final es tratar de convivir con todo lo que hay en el campus, ¿verdad? De alguna forma ir viendo qué actividades están haciendo las carreras y poder apoyarlos. Por ejemplo, esta de la exposición que antes veíamos, el video de los estudiantes, era para la inauguración de 10 años de la carrera Producción Industrial. Y aprovechamos el espacio y ahí ellos estuvieron 2 días exponiendo sus emprendimientos. Tuvimos una muchacha que a las 10 de la mañana ya no tenía producto que vender, ya todo se le había vendido. Entonces, esos pequeñitos detalles yo creo que para ellos suman mucho. Aquí nos está consultando Leslie Zúñiga Soto. Buenas tardes, yo no sé si ya lo indicaron previamente, me acabo de unir a la charla. ¿Qué proceso se debe seguir para ingresar a los programas? ¿Hay alguna limitante en cuanto a emprendimientos gastronómicos? Me gustaría poder crecer e ir más allá con mi emprendimiento. Ok, bueno, no sé si es de la zona de San Carlos, pero por allá está Ligia apoyando. De manera general, es estar atento, digamos, a las convocatorias que hacemos, ¿verdad? En la página principalmente del TEC, de Tec Emprender Lab, en la página principal del TEC, para las preincubaciones. Entonces, estar atento a la página del TEC y postularse para llevar la preincubación. La preincubación le va a orientar para qué está listo, qué le falta, qué tiene ya, y puede dar el siguiente paso, ¿verdad? Y después, Don Johnny, ¿eso tiene como un proceso de admisión o hay que pagar algo? Tiene un costo monetario porque nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando se da todo regalado no se valora tanto, ¿verdad? Pero es casi que simbólico. Uh-huh. Simbólico, ¿verdad? Para decirle, no le salió gratis, pero es casi que simbólico. Pero sí, puede acercarse, podemos conversar. A ver cuál es su idea, si tiene algún componente innovador sería genial, si no lo tiene, pues tratamos de buscarle algún componente innovador y si tampoco lo tiene, pues no hay problema, lo que nos interesa es que hayan empresas que se estén creando y que esas empresas más adelante puedan generar empleo, puedan generar bienestar a las familias y dinamizar la economía. Aquí Leslie Zúñiga nos dijo que sí, que ella es de Cartago. Una consultita, ¿y estos periodos de matrícula, como cada cuánto tiempo son? Bueno, la preincubación la estuvimos haciendo una vez al año. Empezamos con dos
aperturas al año y hace unos 22 días abrimos la de este año. Ya hemos tenido solicitudes de otras personas que quieren ingresar. Probablemente pronto estaremos invitándolos nuevamente. Tenemos una gran ventaja que ya estas preincubaciones ya se hacen de forma virtual. Entonces, el seguimiento es virtual y no importa en qué lugar del país se encuentren, el material ya está ahí, hay videos, está todo el material de las lecturas, las tareas, y ya está todo listo. Entonces, vamos a hablar con los compañeros para ver si podemos hacer otro lanzamiento de la preincubación pronto. Aquí nos está tal vez una intervención ahí, porque nosotros, obviamente, al estar empezando, estamos generando una forma tal vez de atraer gente también, ¿verdad? Entonces, la manera como lo estamos haciendo es, si hay gente interesada de venir al TEC y presencialmente aquí en San Carlos, y por medio de los cursos nosotros buscar, qué sé yo, por ejemplo, una idea. Alguien ya tiene algo muy establecido, pero realmente no tiene como idea de salir en redes sociales, de publicar, de las fotos, de cómo hacer y demás. ¿Cuál es la idea de nosotros? Ok, ya nos buscaron y nosotros tratar de contactarlos, por ejemplo, con el profesor de mercadeo, y que el profesor de mercadeo en su curso, con sus estudiantes, vaya guiando a esa persona también a solventar esa necesidad, ¿verdad? Entonces, el programa Banca para Desarrollo, que es el que Johnny comenta, de toda la preincubación y demás, pues es ya la parte más formalizada, ¿verdad? Pero si son detalles que tal vez la persona sabe que lo podemos colaborar, podríamos hacerlo de esta forma. Entonces, nos buscan a nosotros y aquí buscamos un profesor que nos pueda ir ayudando con algún curso específico y poder eventualmente solventarle la necesidad que la empresa o la persona tenga. Aquí también está consultando Steven Villalobos. Buenas tardes, ¿se puede ir presentando un proyecto de emprendimiento siendo estudiante de la sede de San Carlos? Por supuesto que sí, claro que sí, no hay inconveniente de donde sea. El asunto es hacer el proceso debido para hacer la inscripción. Vean qué montón de clientes les están saliendo ahorita. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Don Johnny, ¿cuáles son algunos de los proyectos? Ok, como proyectos de Tech Emprende tenemos varios y muy ambiciosos. Hace ya un mes inauguramos junto con el CIADEC de acá, de la Escuela de Administración de Empresas, el laboratorio de Chopper Lab, es la que le llamamos Chopper Lab, que es un laboratorio de neuromarketing para medir el comportamiento de los usuarios o consumidores de productos. Especialmente simulamos como un supermercado, ¿verdad? Y con tecnología de neuromarketing, analizamos cuáles son sus reacciones. Estamos trabajando para un laboratorio también de tecnologías inmersivas para ponerlas al servicio de las pequeñas empresas. Las tecnologías como realidad aumentada o realidad virtual, esas tecnologías están solo para las empresas grandes, ¿verdad? O las empresas que desarrollan esas tecnologías para empresas grandes, pero nosotros queremos llevarla a las pymes. Tenemos el proyecto que ahora mencionó Ligia, que es un proyecto también muy ambicioso, que no requiere de mayor equipo o mayor tecnología, sino que requiere de personas que quieran participar y apoyar en el desarrollo del país, que se llama un laboratorio de innovación social, en la cual la comunidad nos puede traer la problemática que tenga, ya sea tecnológica o de otra índole, y nosotros buscamos en la academia las soluciones para esto. Estamos trabajando también para tener un pequeño set de grabación para contenidos tanto de Tech Emprende Lab y también para que los estudiantes puedan grabar sus pitch, porque también los mandamos a concursar a nivel internacional. O puedan compartirlo con la Oficina de Comunicación y Mercadeo. Sí, sí, totalmente, totalmente, ya están en la lista de primeros. Sí, sí, sí. Sí, Don Johnny, una consultita. Claro. Cuando usted me habla, ¿verdad?, de este laboratorio Chopper Lab, ¿qué es lo novedoso que tiene el laboratorio? Bueno, ha causado bastante sensación y expectativas del laboratorio. Es una iniciativa de la Escuela de Administración de Empresas con el CIADEC, en donde se simula un espacio de un supermercado, ¿verdad?, con las góndolas, los productos y demás. La persona que ingresa a comprar, lleva puesto unos equipos muy sofisticados y de
tecnología de punta de neuromarketing que mide qué está mirando propiamente, que sabemos, se podemos observar qué está mirando, y también podemos medir su reacción, la reacción galvánica que llaman, ¿verdad? Que podemos ver la sudoración en su piel y los cambios en la humedad y en la conducción de electricidad. Esto nos da ciertas señales de cómo está reaccionando esa persona ante X marca, producto o empaque. Y eso, todo eso en tiempo real. Después toda esa información se interpreta, ¿verdad? Científicamente, y se saben, digamos, los resultados que llama la atención al público de X o Y marca, color, empaque o producto. Está al servicio de la comunidad y las empresas también. Aquí tengo otra pregunta para aprovecharlos que están aquí, ¿verdad? Dice, para mi caso, con impresión 3D de Imagitis, ¿calificaría este emprendimiento con el Tech Emprende Lab? Sí, perfectamente. Recuerden que si bien es cierto, somos una universidad tecnológica y nuestra intención es fomentar o apoyar proyectos de ciencia y tecnología, pues hay proyectos que están en negocios tradicionales, ¿verdad? Entonces, nos interesa mucho, como les dije también anteriormente, el impacto social, ambiental o económico que se logre. Y yo creo que una empresa, aunque esté en la industria tradicional, califica también para poder ser apoyada. Y alguien más pregunta, Francini Calvo Gómez, de hecho era un poquito de lo que hablábamos al principio. Buenas tardes, ¿los proyectos son exclusivos para estudiantes del TEC? Yo soy de la zona de Cartago y recientemente participé en un programa de capacitación para emprendedores de nuestra zona impulsada por la Municipalidad de Cartago en conjunto con el TEC. Probablemente fue de la generación que acaba de salir, ¿verdad? De la Municipalidad de Cartago, en el cual nosotros participamos como Tech Emprende Lab, dando las capacitaciones, y sí, totalmente, puede seguir con nosotros, claro. Y bueno, para finalizar, Ligia, ¿por qué no nos regala un mensaje para motivar a todas las personas que están en San Carlos viéndonos y a veces les da miedo emprender, pero hoy está con ustedes Tech Emprende Lab? Gracias, Irina. De verdad, para nosotros recibirlos en el TEC, ya sea de manera virtual o presencial, yo creo que ya la presencialidad la podemos volver a retomar, que es con un poquito más de seguridad, ¿verdad? Y al final de cuentas, contar con la oficina y estar aquí un equipo de profesionales esperando para ver de qué forma podemos irles colaborando, siempre será para nosotros de muy buena medida y muy buena idea de colaborar. Ahora, siempre va a dar cierto miedo, ¿verdad?, emprender, como muchas cosas que hacemos por primera vez en la vida, pero no quiere decir que sea imposible. Aquí estamos, si no lo tenemos aquí, la respuesta la podemos buscar en otros campos, en otras universidades, que somos hermanas y somos amigas en muchos proyectos. Y entonces, al final de cuentas, lo importante es, antes Johnny se refirió al concepto de ecosistema emprendedor. Yo creo que Costa Rica ya está llegando al ser consciente de que entre todos nos podemos apoyar, que tenemos ideas y proyectos que si los apoyamos entre todos, los podemos sacar muy bien adelante. Y entonces, Irina, de mi parte, pues aquí estamos. Si no tenemos la respuesta adecuada, pues tratamos de buscarla. Y lo principal es apoyar en lo que se pueda. Y en lo que no, buscamos alternativas, que alguien nos ayude a nosotros también. Muchísimas gracias, Ligia, a usted por haber estado con nosotros. Y antes de pasar con el mensaje de despedida de don Johnny, aquí está la última pregunta de esta tarde, es de Gabriel Jarquín Gaitán y dice, buenas tardes, tengo un emprendimiento, pero actualmente no estudio en ninguna universidad. ¿Podría calificar para Emprende Lab? Soy de San Carlos. Ligia. Ver, pues en el mejor de los casos sí, en el mejor de los casos sí, lo que ocupamos es que se acerque a hacer, en caso de que quiera empezar con toda la parte formal de preincubación y demás, pues sí, ocupamos que se acerque y que de aquí tomemos las decisiones y que él tome las decisiones que mejor crea conveniente para su emprendimiento, pero por supuesto que sí. Sin embargo, Irina, a nadie le podemos decir ni un no rotundo, ni un sí rotundo, hasta que no venga y no exponga su idea y no nos diga qué necesita de nosotros, ¿verdad? Porque puede que esté necesitando algo que se nos salga de las manos, pero pues de alguna forma le podríamos apoyar.
Entonces, vamos es que se acerquen y nos comenten cuál es la idea, qué es lo que pretenden, qué necesitan, qué creen que les está haciendo falta, y ahí nosotros como activar todo este ecosistema emprendedor y empezar a buscarle algún tipo de apoyo a la persona. Me están indicando mis compañeros que a través del chat que está ahorita en el Facebook Live ya colocaron la información de cómo usted puede contactar a Tech Emprende Lab. Ahí están los correos electrónicos y el número de teléfono. Don Johnny, su mensaje de despedida. Pues bien, bueno, ¿qué les podría decir? Bueno, que en realidad todos podemos ser emprendedores. Tal vez no todos necesariamente podríamos ser empresarios mercantiles, pero sí todos podemos ser emprendedores. Y el concepto de emprendedor que me gusta siempre decirle a la gente, que ¿cuál es el concepto de ser emprendedor? Pues es de un profesor de la Universidad de Monterrey, que se llama Rafael Alcaraz, que dice que ser emprendedor es una forma de vida basada en la lucha constante por hacer los sueños realidad. Y si usted tiene como sueño hacer una empresa, pues puede contar con nosotros. Estamos en todas las redes sociales como Tech Emprende Lab, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, y nos pueden contactar igualmente por la página del Tech o al 2550-9270. Con mucho gusto estamos a la orden para impulsar a esas mentes creativas y emprendedoras. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros durante esta hora de programa. Este es un programa de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica que llega ahí donde usted está todos los viernes al ser las 3 de la tarde. Le agradezco mucho a don Johnny Poveda Mora, coordinador de Tech Emprende Lab, por haber estado con nosotros, y a la señora Ligia Guerrero Vargas, representante de Tech Emprende Lab, Campus Tecnológico Local San Carlos. Muchísimas gracias a todos los que vieron este programa y los esperamos el próximo viernes. ¿Sabías que en 2023 la Organización de las Naciones Unidas declaró como tema principal el lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género? En el TEC concordamos con esta visión y desde nuestro accionar reconocemos la importancia que tiene la educación, la innovación y la tecnología para conseguir este mundo más inclusivo. Al igual que la ONU, te invitamos a conmemorar este 8 de marzo y que lo utilices para reflexionar en todos los avances que hemos tenido las mujeres en materia de equidad e igualdad. Pero aún más importante, te invitamos a que consideres lo que nos falta para poder conseguir que muchas más niñas y mujeres empoderadas se sumen en la construcción de un mejor país y un mejor mundo.